Se rechazó por improcedente la presentación de los ingenieros Matar y Rudolph. La Facultad de Ciencias Sociales fue sede del cuarto encuentro de estudiantes y graduados de bibliotecología, 21º encuentro de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias U, el primer y único noticiero universitario de la provincia de San Juan. Con una temperatura de 17 grados 6 décimas y el cielo parcialmente nublado, arrancamos esta jornada informativa. El rector de la Universidad Nacional de San Juan, doctor ingeniero Oscar Nasisi, expresó su rechazo total y absoluto por improcedente, falaz y no ajustado a derecho la presentación realizada por los ingenieros José Matar y Carlos Rudolph. Creo que es una historia de muy largo tiempo, que tiene más de 25 años, en donde hubo una, digamos, una respuesta por parte de la universidad en cuanto a que se creyó que había algún tipo de malversación de fondos o de peculado en aquel momento, y se hizo una denuncia para que se investigara. Ese juicio de la universidad lo pierde y los ingenieros Mata y Rudolph fueron absueltos en ese juicio. A raíz de esto es que ellos inician un juicio contra la universidad, digamos, por diferentes tipos de daños. Ese juicio, que está vigente actualmente, estuvo en una fase de conciliación o de negociación para ver si se podía resolver antes de entrar a la instancia directa judicial que tiene que ver con el juicio propiamente dicho. Esa instancia de negociación fracasó hace pocos días atrás y, bueno, en este momento estamos esperando para empezar con la apertura a prueba de las diferentes situaciones o actividades que se plantean en ese juicio. Simultáneamente con esto, los ingenieros Rudolph y Matar hacen o envían a la universidad y al Consejo Superior de la Universidad una carta notarial que tiene que ver con una restitución de bienes que ellos entienden estaban en poder de la universidad en unas cajas y que la universidad no le habría entregado en su momento. Y recordar que esto, aproximadamente allá por junio del año 2014, ellos lo solicitaron y esta información se les entregó. Ellos no aceptaron la entrega por diferentes razones, entre ellas que no estaba todo, nunca hubo un inventario de esto. Bueno, esto es importante. Y la otra. Lo que se reclama es verbal, nunca se, a la hora que ellos se retiraron, se hizo un inventario de lo que quedaba. No, hay una un acta de un escribano, un acta labrada por un escribano que dice que no hay inventario y dice que se ponen en cajas diferentes elementos personales. ¿Qué? Del ingeniero Mata y del ingeniero Rudolph. Esto quedó en posesión de la universidad un tiempo. Esas cajas en junio del año 2014, como nosotros vimos que ellos no lo aceptaron, nosotros hicimos un depósito judicial con estas cajas y entonces están disponibles para que ellos lo retiren cuando ellos lo crean conveniente. Quiero aclarar una cosa, este reclamo no tiene absolutamente nada que ver con el juicio que inicia el ingeniero Matar y el ingeniero Rudolph a la universidad. Son cosas completamente distintas y tienen distinto tratamiento. Es más, ¿cómo será que el Consejo Superior no tiene absolutamente nada que ver con la devolución de las cajas? Claro. Porque no actúa en esto el Consejo Superior. Ellos van contra los consejeros superiores en una nota que a mi criterio es agresiva y es de alguna forma en la cual yo rechazo absolutamente. Y que pretende crear lo que se llama vulgarmente en la calle un apriete para conseguir el otro arreglo del otro juicio, porque no tiene sentido haber citado hasta consejeros que ya no están cubriendo estas funciones. No, es cierto, hay consejeros que están en este momento en su mandato y hay consejeros que ya dejaron de estar como consejeros superiores. Pero fíjense que hay una cosa que es muy significativa. Debemos haber tenido los 25 años unos, yo diría, unos 8 o 9 consejos superiores o conformaciones de consejos superiores con diferentes personas. Y esos 8 o 9 conformaciones de consejos superiores siempre han dicho exactamente lo mismo con respecto a este tema. Pero hay que distinguir, ¿no? Este tema
de la carta notarial que nos envió es por las cajas y la devolución de unos bienes que ellos suponen nosotros o como universidad nos hemos quedado con ellos y vuelvo a insistir, está en un depósito judicial desde junio del año pasado. Claro, y lo que supuestamente, según ellos, falta, no está acreditado que haya existido alguna vez, porque nunca se inventarió al momento que ellos dejaran la universidad. Exactamente, no hay forma de ver cuáles son esos bienes, porque ellos hablan de libros, hablan de proyectos, hablan de material propio de oficina y a su vez hablan de algunos aires acondicionados, hablan de unos escritorios y nunca hubo un inventario, ¿no? Nunca he tenido en la mano un inventario de esto y por el acta del escribano que yo he visto que se labró allá por el año 89 respecto de este tema, dice expresamente que no hay inventario. Entonces es muy difícil de probar y me parece que realmente no le encuentro el sentido a esta carta notarial. De cualquier manera, bueno, ellos están en su derecho de hacerlo. Desde el ámbito jurídico, algunos dicen que en realidad esto, como decíamos, por un lado, pretende articular como una presión sobre los consejeros para lograr la tan ansiada disculpa que de producirse le abrirían el camino a Rudolf Niemeyer para accionar civilmente contra la universidad. Bueno, yo creo que hay que ser claros en expresar algunas cosas, ¿no? Nosotros como funcionarios de la universidad, cada vez que nosotros suponemos o entendemos que puede haber algún tipo de ilícito en algún accionar, tenemos la responsabilidad, porque así lo establece el Código Penal, de establecer la denuncia para que se investiguen esos hechos. Eso fue, me parece, a mi criterio, lo que pasó allá por el año 89, cuando el rector de turno, que era el ingeniero Tulio del Bono, realiza cuando él supone que hay una... O sea, después ellos fueron absueltos por esta situación y todo debería haber terminado ahí. Si se demoró 20 años ese juicio, no es un problema de la universidad, no fue causado por la universidad. Entonces ellos entienden de que hubo un perjuicio en contra de ellos en esa situación, un daño moral y demás. Pero esto fue producto de una demora en el juicio bastante importante. Quiero decir y expresar directamente que hay que tener en cuenta lo siguiente. En aquel momento, el director del Instituto de Investigaciones Mineras, el ingeniero Matar, que también era presidente o estaba en el directorio de Yacimientos Carboníferos Fiscales o ICF, como todos lo conocíamos. Y también en aquel momento se formó esta asociación llamada ASIM y el instituto que era IDEMSA, que era la otra pata de toda esta historia. Ellos nunca dejaron de pertenecer a la universidad. Lo que sí pasó es que el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería le revoca la dirección del instituto, que tiene la potestad de hacerlo, como lo hizo con tantos otros a lo largo del tiempo. Porque además, ¿era concursado o no era concursado? No era un concurso. Claro. Era puesto por el Consejo Directivo, por lo tanto el Consejo Directivo lo puede remover en cualquier momento. Claro. Ellos siguieron siendo docentes. Ellos siguieron siendo investigadores del Instituto de Investigaciones Mineras. Ellos fueron eméritos de la universidad. O sea, ellos cobraron, digamos, un sueldo hasta el último día en que se jubilaron. Entonces, no es verdad de que hubo un lucro cesante en esta historia. Que ellos podrían haber cobrado mucho más. Mentira, eso no es verdad. Porque, de último, ellos cobraron su sueldo como cualquier agente actual de la universidad. Que ellos podrían haber ganado más... con proyecto de investigación, bueno, eso no estaba legislado ni está legislado aún. Claro. Entonces, eso no es acreditable. Porque en principio eso es propiedad de la universidad en todo caso. De todo caso es propiedad de la universidad. ¿Que ellos podrían haber formado personas? Sí. Si vamos desde ese punto de vista, yo sí creo que en eso sí hubo un problema, porque indudablemente que de no existir esta problemática, ellos podrían... haber formado muchísimas personas en el tiempo, podrían haber llevado adelante proyectos de investigación muy importantes, lo cual no niego, porque no tengo absolutamente nada que decir con respecto al área disciplinar del ingeniero Materdur, que creo que son de muy alto prestigio. Pero
Hay que decir la verdad en este tema. Ellos siguieron siendo docentes hasta el último día. Ellos pudieron trabajar y siguieron trabajando en la universidad hasta el último día, que fueron, como te dije, hasta que se jubilaron. Y son eméritos de nuestra universidad. Nosotros en esta negociación, parte de eso, ellos se quejaban de esa resolución de meritud, en donde aparece una frase que ellos querían sacar. Nosotros dijimos que sí, que podíamos sacarla sin ningún tipo de problema. No puedo ahondar en detalle sobre las propuestas, porque el mismo código me inhibe para poder decirlo. Pero es cierto de que, bueno, en esta negociación fracasa porque ellos piden una disculpa pública de la universidad, sí. Cuando nosotros creemos como universidad que se actuó conforme a derecho por, claro, una obligación que tenemos los funcionarios de denunciar un hecho, claro, cuando creemos que hay un ilícito de por medio. Claro, y que esto llevó todo este proceso. Bueno, esta era una cuestión que era importante aclarar porque aparecieron imágenes en la televisión ingresando a la delegación de la Policía Federal como si fuera una denuncia de robo común, lo que llamó la atención. Lo que pasa es que también, esto hay que decirlo, acá hay dos vías por las cuales se está intentando definir esta situación. Una es la vía judicial, que todas la sabemos, y la otra, ellos la han usado mucho, y es la vía mediática. Mediática, claro. Ellos han armado todo una campaña mediática con que ellos han sido los damnificados totales en esta situación, y la universidad, como es una institución que no tiene una cabeza visible más que la del rector, claro, es la culpable de todos los males. Claro. Y me parece que no es así. Yo creo que la universidad hay que protegerla porque me parece que es la segunda institución en importancia en la provincia, me parece que tiene un rol muy importante que cumplir, que lo cumple de hecho, y me parece que hay que ser cuidadoso en la forma en que se la trata y en la forma en que se la ha tratado. El Consejo Superior tuvo la muy buena voluntad de recibirlos y escucharlos, a pesar de que el Consejo Superior no quería, porque ellos consideran que han sido muy maltratados, sí, por los ingenieros Rudolf y Matar a lo largo del tiempo. Sin embargo, los recibieron y los escucharon durante todo el tiempo que ellos quisieron hablar, porque no les limitamos nunca el tiempo para que lo pudieran hacer. Ha habido muy buena voluntad de este Consejo Superior, de este último Consejo Superior, en querer acercar posiciones. Bueno, lamentablemente no fue así, no se pudo avanzar más de lo que avanzamos en aquel momento, y hoy estamos en instancia de apertura a prueba. Esto es una muestra más, a mi criterio, de que lo único que se quiere es dañar la institución como universidad, o la universidad como institución, porque lo único que hace es poner datos que no son del todo ciertos en los medios, y no con cosas estrictamente legales. Continuamos en Noticias U y a continuación les vamos a leer un mensaje de agradecimiento enviado por el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, el ingeniero Tulio Del Bono, al señor rector de la Universidad Nacional de San Juan, doctor ingeniero Oscar Nacisi, que dice: en nombre del gobierno de San Juan y en especial de la Secretaría de Estado, Ciencia, Tecnología e Innovación, envío nuestras cálidas felicitaciones por la creación del Centro Científico Tecnológico San Juan del CONICET, según resolución 3460 de ese organismo. Esto se ha podido lograr gracias a la calidad y prestigio de los institutos de investigación de la Universidad Nacional de San Juan y del personal que los integran. Me refiero no solo a los institutos de doble dependencia que comprenden el Centro Científico Tecnológico, sino a todos los institutos de la Universidad Nacional de San Juan, dado que, como todos sabemos, cada día más la investigación es una actividad de equipos multidisciplinarios. Le pido por favor, haga llegar nuestras felicitaciones a todos los investigadores de la Universidad Nacional de San Juan, junto con nuestro compromiso de seguir sumando esfuerzos con ustedes para trabajar por el progreso de San Juan. Saludos atentamente, ingeniero Tulio Abel Del Bono, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. Muy bien, tenemos información sobre el deporte también de nuestra universidad que les presentaremos luego de esta breve pausa. Y
Estamos mejorando. Realizamos el primer concurso abierto para 82 cargos PAU. Informatizamos áreas administrativas y financieras. Actualizamos la normativa contable y administrativa. Compramos dos movilidades para el mantenimiento del complejo El Palomar. Y seguimos haciendo. Participá del primer concurso de bandas de rock de la Universidad Nacional de San Juan, destinado a los alumnos de los tres institutos preuniversitarios y el secundario de la Escuela de Música. Cada banda deberá presentar tres canciones grabadas en soporte CD o DVD desde el 17 de septiembre al 12 de octubre. Podrás votar a tu banda preferida en la web. Las seis más votadas grabarán un videoclip y participarán el 28 de noviembre en un recital en vivo que se llevará a cabo en el Queen, en el que se otorgarán además importantes premios. Los interesados podrán consultar las bases y condiciones en www.sama.unsj.edu.ar o solicitarlas en sama@unsj.edu.ar. Seguí el desarrollo del concurso en el Facebook Sama Señal UNSJ. Inscribite, que tu banda no se quede afuera. El próximo lunes 28 de septiembre comienza la Cátedra Libre La Educación en San Juan, Trayectorias y Perspectivas. A las 18 horas en la sala de audio y video de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. La cátedra cuenta con un cupo de 80 asistentes y está destinado a docentes, estudiantes y público en general. Más información en la página web www.ffha.unsj.edu.ar. La Universidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia invitan al cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores a realizarse del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015. En esta edición la consigna es abrir la ciencia al espacio público y está destinado a estudiantes avanzados y graduados recientes de carreras universitarias, estudiantes de posgrado y becarios del Sistema de Investigación Científica Nacional y o provincial. Para mayor información, dirigirse a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan. Desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre se realizará el 20º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y el 1º Congreso Binacional de Estudiantes de Ingeniería Química Argentina-Chile. Este encuentro es organizado por la Asociación Sanjuanina de Estudiantes de Ingeniería en Alimentos y Química de la Facultad de Ingeniería. Más información en coneiq2015@gmail.com. Preservar y profundizar las estrategias pedagógicas que tienen que ver con la producción social del hábitat fue el puntapié inicial, o fue, digamos, el eje central que dio iniciativa para la realización del 21º encuentro de la red ULACAV, que es la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda. Esta actividad académica, muy importante por cierto, se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Un poco la idea de esta red es como que estos encuentros ambulantes, digamos, que se vayan presentando sedes y que podamos ir sumando espacios de formación en esta temática de la producción social del hábitat, trabajo con la formación para el trabajo con los sectores de la población en situación de pobreza. En realidad nuestra facultad tiene una historia institucional respecto al tratamiento de la vivienda social. Para nosotros el hábitat popular y la vivienda social son ejes institucionales nuestros. No es porque en realidad yo he estado en la cátedra, sino también lo hizo Bruno, Guillermo, Romeo. Todos ellos, los decanos antecesores, han participado y han mantenido y sostenido y de alguna manera permitieron que nosotros participáramos en la red. Este caso está muy relacionado a un tema que es muy relevante para nosotros como países latinoamericanos. Yo no sé si en el resto del mundo esto es así, desconozco, le preguntaba a Osvaldo recién, pero el tema de la vivienda social, no sé si es una temática de estudio permanente en todos lados.
me parece que tiene que ver más con nosotros como región, en donde hace falta una intervención permanente de las casas de altos estudios, del Estado y demás, en poder vincularlo. Por eso lo decía muy bien Osvaldo cuando hablaba de que esto es una problemática que se debe abordar desde la interdisciplinaridad, que es imposible hacerlo desde una única disciplina, lo cual me parece que a lo largo de estos 21 años se tiene que haber tratado, e indudablemente es la explicación que tiene por lo que sigue funcionando. Creo que tiene mucha vocación de servicio, mucha vocación y pasión de querer seguir adelante con esto. No es fácil llevar adelante por tanto tiempo una voluntad de querer, y esto la única explicación que tiene es en la pasión, ¿no? En la pasión que uno le pone por una causa que se cree justa y que se cree necesaria para llevar adelante un tema. Continuamos en Noticias U y tenemos una invitación para hacerles, porque el próximo martes 29 de septiembre en la tarde comenzarán en el Complejo Deportivo del Palomar las 45ª Olimpiadas Universitarias Sanjuaninas. De este certamen, que terminará el día 4 de octubre, participan las 5 facultades que integran la Universidad Nacional de San Juan e involucra a la mayoría de las disciplinas deportivas que se practican en ese complejo. La inauguración está prevista para la hora 18:30, donde participarán todos los estudiantes que integran cada una de las comitivas de las disciplinas deportivas que se desarrollarán en estas 45ª Olimpiadas Universitarias Sanjuaninas. La Facultad de Ciencias Sociales fue sede de un importante encuentro a nivel nacional de estudiantes y profesionales de la bibliotecología. Esta actividad académica se desarrolló en el aula magna de esta Casa de Altos Estudios. El bibliotecario social en la Sociedad de la Información fue el tema del cuarto encuentro de estudiantes y graduados de bibliotecología y el segundo seminario de bibliotecas universitarias que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales, organizado por su Biblioteca Central, y donde participaron especialistas de diferentes partes de nuestro país. Estamos celebrando esta actividad que está organizada por la Junta de Bibliotecarios de la Universidad Nacional de San Juan, la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto Superior Escuela de Bibliotecología. Esta es una actividad que se va a desarrollar durante 2 días, jueves y viernes. Tenemos la participación de invitados especiales que vienen desde la Universidad del Nordeste, de Corrientes, que es la licenciada Adelaida Gómez Geneiro, y de Buenos Aires, de la Cámara Argentina del Libro, que es la licenciada Claudia Rodríguez, y de la Universidad de Jujuy, que es la directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Jujuy, la magíster Susana Bartoletti. Ellos van a exponer, digamos, a las conferencias que tenemos como expertos invitados, más disertantes de nuestro medio, profesionales del ámbito de la informática, de la bibliotecología, y la participación activa de aproximadamente 15 estudiantes en distintos paneles que van a exponer sus experiencias en el aprendizaje y en trabajo de campo directamente de las bibliotecas. Esto, digamos, se está realizando en el marco de un aniversario muy importante de la Biblioteca de la Facultad. Exactamente, un aniversario muy importante de la Biblioteca Central de la Facultad, que son los 50 años, las bodas de oro, que comenzó, digamos, a brindar sus servicios a partir de marzo-abril del año 1965, como Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, yo he abordado la temática de la bibliotecología social como una temática innovadora, una corriente social crítica y reflexiva entre las distintas corrientes que hay en bibliotecología actualmente. Y decidí abordar la bibliotecología social a partir de un recorrido que he hecho con respecto a distintas actividades que se desarrollan en Argentina que tienen vinculación con la bibliotecología social. Actividades de casas formadoras universitarias en Argentina, que son 9 universidades públicas que desarrollan esta temática de la bibliotecología, no así de la bibliotecología social. Entonces es este encuentro para nosotros altamente motivante y gratificante poder trabajar, investigar, ahondar sobre esta temática de la bibliotecología social. Música.
Continuamos en Noticias U y les contamos que el equipo de investigación de comunicación institucional del GEICOM de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan invita a las primeras jornadas de comunicación institucional, sector público, privado y organizaciones de sociedad civil. Está destinada a comunicadores, periodistas, publicistas, diseñadores, docentes, alumnos y público en general. Es gratuita y se entregarán certificados. Las jornadas se realizarán el día miércoles 30 de septiembre de 8 a 19 horas en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, sala de conferencias, segundo piso. En las jornadas disertarán la magíster Sandra Casado y la doctora Marisa Pimienta. Ambas especializadas en comunicación institucional de la provincia de Mendoza. Además, habrá paneles en los que las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil expondrán sus experiencias en comunicación institucional. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Noticias U. Del 21 de septiembre al 9 de octubre se realizará el curso Metodología de la Investigación en el marco de los programas de posgrado correspondientes al Doctorado en Ingeniería Civil, Maestría en Hidrología Matemática e Hidráulica y Maestría en Ingeniería Vial. Inscripciones en el Departamento de Estudio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Más información en hferna@unsj.edu.ar o llamar al 427-2251 interno 109. Continúa la convocatoria a inscripción para la especialización en el Patrimonio Arqueológico de Paisajes Culturales de los Andes Meridionales. La fecha de cierre es el 30 de septiembre y comienza a dictarse en octubre. Inscripciones en los departamentos de estudio de posgrado de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. La Facultad de Ingeniería informa que del día 7 al 10 de octubre se llevará a cabo el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, CONEIC 8. Durante esta actividad académica se expondrán los últimos avances en materia de tecnología, métodos y soluciones relacionados con la ingeniería civil. Para mayor información, dirigirse al Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan. Del 21 al 23 de octubre se realizarán las segundas jornadas nacionales de voces e imágenes latinoamericanas. Las diversas actividades se desarrollarán en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan. Hasta el 31 de agosto se pueden presentar los resúmenes. Más información en jovilsanjuanargentina@ffha.unsj.edu.ar o en www.jovilsanjuan.wordpress.com. Hasta el día de ayer se llevaron a cabo las etapas clasificatorias de los primeros Juegos Deportivos de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. En el día de mañana será la premiación y, digamos, la etapa final ya de lo que han sido estos Juegos tan importantes para los chicos preuniversitarios. Esto se llevará a cabo en el Complejo Deportivo El Palomar. Nosotros en la siguiente nota le presentamos la opinión de algunos docentes que tienen al respecto de esta actividad deportiva. Siempre ha estado la inquietud de hacer estos juegos desde hace mucho tiempo por parte del departamento y con el director en charlas. A él también le gustó mucho porque él le da mucha importancia al deporte. Entonces él se movilizó y bueno, y todo esto salió. En los chicos de la escuela, tanto mujeres como varones, muy buena respuesta. O sea, son chicos que tienen mucho entusiasmo por el deporte, les gusta. Entonces siempre hay participación, siempre hay respuesta de ellos. En ese aspecto es muy linda la escuela. El campeonato lo hemos hecho, no lo hemos manipulado nosotros, no lo hemos, los equipos no lo hemos formado nosotros, sino que ellos, por iniciativa de ellos,
hemos permitido que ellos se organicen de acuerdo al deporte que les guste hacer. Entonces cada uno ha elegido el deporte que más le gusta. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a esto? Bueno, la idea es que lograr una integración de todos, que sea participativo, que se diviertan, que es lo suyo, que vean que no solo es venir a la clase, sino que pueden participar en un campeonato donde no tengan con un juego, teniendo un juego limpio, y bueno, de divertirse en lo mejor que puedan, que por lo menos es lo que se va logrando, que por más que van perdiendo, por lo menos se divierten y no hay peleas, no hay discusión entre ellos, incluso entre los mismos jugadores del equipo, pero se va logrando lo que se quiere. Casi llegando al final de nuestro noticiero, tenemos una invitación más para cursarle, porque el rector de la Universidad Nacional de San Juan, doctor Ingeniero Oscar Nacisi, invita a la comunidad a la entrega del título doctor honoris causa al maestro José Antonio Abreu, hoy viernes a las 21:15 en el Auditorio Juan Victoria. La máxima distinción de esta Casa de Altos Estudios será recibida por un representante del músico que revolucionó Venezuela y el mundo con la creación de El Sistema. José Antonio Abreu es músico, economista, político, activista y educador venezolano. Fundó la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela. Así que la invitación está cursada, es esta noche a partir de las 21:15 en el Auditorio Juan Victoria. Se le hará entrega del título de doctor honoris causa a José Antonio Abreu, el maestro de orquestas de Venezuela. Muy bien, ahora sí, vamos con la última parte de nuestro noticiero, que estará a cargo del espacio de prensa institucional a cargo de nuestro compañero Fabián Rojas. Gracias, y desde el espacio de prensa institucional de la Universidad Nacional de San Juan informamos que el rector Oscar Nacisi y la vicerrectora Mónica Coca invitan a la comunidad universitaria a una jornada de reflexión que se desarrollará el próximo 5 de octubre a partir de las 18:00 en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Esta jornada de reflexión tiene que ver con pensar la universidad, con reflexionar, teniendo como base un documento que fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, por el CIN, que elaboró este documento cuyo título es Las Universidades Públicas, propiciamos una política de Estado para la educación superior. Recordamos, esto será el 5 de octubre a partir de las 18:00 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Por otro lado, se invita a la comunidad universitaria a participar mañana sábado a partir de las 9:00 en el Complejo Deportivo El Palomar de la jornada final de los Juegos Deportivos de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. También para el lunes 28 a las 21:00 se invita a la comunidad universitaria a participar de la marcha que se realizará en conmemoración y para pedir por el esclarecimiento de la causa de la desaparición forzada del ingeniero Raúl Telechea. Como todos los años, la Universidad Nacional de San Juan vuelve a adherirse y a participar de esta marcha realizando un permanente pedido de justicia. Recordamos, esto será el 28 de septiembre a partir de las 21:00 en la Plaza 25 de Mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Y bueno, nosotros hemos llegado al final de Noticias U, el noticiero universitario de la provincia de San Juan. Y les agradecemos por su presencia, por su atención. Y los esperamos la próxima semana con más información de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Muchas gracias. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica, siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos, abierta a las problemáticas de toda nuestra gente, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos, somos todos.